Muy buenas tardes a todos, son más de las 13. Hoy es viernes 20 de noviembre. Lamento muchísimo hacer este vivo, la verdad. Lamento muchísimo por esta fea noticia que nos acongoja a todos los santiagueños, ¿sí? En la piel de ese padre estamos todos los padres santiagueños. Realmente es una triste y mediocre vergüenza lo que pasa con la salud en esta provincia. Ahora entienden lo que significa esto, el tener este gran escudo para poder defender a la salud pública. ¿Entienden por qué salgo a pedir, a luchar? ¿Y por qué los trabajadores de la salud necesitamos salir a luchar para acabar con todos estos actos de maldad? Porque están los recursos, están los recursos para que Milagros Abigail haga su tratamiento en su casa, en su provincia, en su lugar. Está toda la aparatología, todos los medios. Nosotros los santiagueños y todos los trabajadores de la salud vamos a salir a luchar todos los días. Vamos a salir a pelear para que esto no ocurra más. Vamos a pelear por un sistema de salud digno. Porque realmente es deplorable lo que le hicieron a esta nena. Y yo, como defensor de la salud pública de Santiago del Estero, no voy a estar ausente. Realmente es un dolor enorme. El llanto de Milagros, Abigail, gota a gota que ha caído de esos ojos tan preciosos, todo eso. Todo eso lo va a remediar el gobierno, quiera o no, quiera o no. Porque ahora me dirijo a usted, señor Gerardo Zamora. Usted tiene que trabajar, usted tiene que cumplir con su obligación, usted tiene que dejar de hacer campaña y dejar de seducir por televisión y con todos sus mensajes hipócritas que le brinda a esta comunidad santiagueña. Tiene que acabar con eso. Dedíquese a trabajar. Dedíquese a promover una salud más digna a los santiagueños. ¿Usted ha ido a hablar con los padres de Milagros Abigail? ¿Se ha comunicado? Ya tendría que haber estado con la mejor atención, Milagros Abigail, como lo que le está pasando a muchos niños, como la muerte de Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué se niega la atención a nuestros niños? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo y la circunstancia de tanta maldad? Explíquenme, explíquenme, explíquemelo, señor gobernador, para que no me duela el alma. Para que yo ahora esté tranquilo,
tratando de almorzar, pero no puedo. No puedo. ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo voy a poder? Si usted ha puesto inoperantes, inoperantes desalmados en las fronteras. Y aquí un alto que después voy a continuar al último con usted, señor Gerardo. Le hablo directamente al policía que ha tenido la horrorosa tarea, la vergonzosa tarea, la falta de educación para con Milagros Abigail y sus padres. Usted, señor, tiene que renunciar. Usted no es digno de tener ese uniforme, porque ese uniforme representa el cuidado a la población. Ese uniforme, el uniforme de policía, es sagrado, es para cuidarnos, es para protegernos, no para ocasionarnos el mal. Usted no tiene dignidad, es una vergüenza lo que usted ha hecho y no tiene justificativo alguno. Si se fijan los comentarios que han habido en el primer video que han difundido, si se fijan, sus mismos colegas de la fuerza lo critican y dicen que es vergonzoso su desempeño porque no debería haber actuado así. Se socorre en el momento, se socorre y se ayuda con benevolencia, con humanidad. Y después se informa al comité el por qué se le ha brindado el paso. 2 horas una criatura con una lesión y con semejante tumor. Eso porque no le pasa a usted, a su hija, a su hijo, ni a su familia. Así que, señor policía, nos debe algo muy importante, nos debe la renuncia, porque usted no puede seguir trabajando con ese uniforme. Nos debe a Santiago del Estero la renuncia. Ahora me voy a dirigir a todos los chupamedias, a todos los chupamedias del gobernador. Ahora me voy a dirigir a toda la dirigencia política, a todos los cabecillas, a todos los amoristas que andan en los hospitales y en los distintos ministerios amenazando, haciéndole tener miedo al trabajador de que no salgan a reclamar, de que van a perder el trabajo. Cuida tu trabajo. A todos los amedrentadores, a todos ellos, les voy a hablar ahora. ¿Por qué no salen ahora a hablar bien del gobernador, a escribir como ponen esos comentarios desastrosos, diciendo gracias, señor gobernador, por cuidarnos? Gracias, gobernador, por preocuparse por la salud digna de Santiago del Estero. ¿Esta es la salud digna? ¿Esta es la salud? ¿La de Milagros Abigail? ¿Lo que le hicieron? Salgan ahora a alabarlo al gobernador. Tengan el coraje. Hoy, tengan el coraje. A todos ustedes, los fanáticos del señor gobernador, salgan a defenderlos. Salgan a defenderlo. A defenderlo al gobernador y a hablar bien del gobernador. Hoy, hablen. Hablen bien del gobernador. Tengan el coraje. Tengan el coraje y la dignidad de hablar bien y de halagarlo al gobernador. A ver, tengan el coraje. Y no vengan después con que no es culpa del gobernador, es la gente que se... No. No somos tontos. No somos tontos. Toda la vida hemos vivido sufriendo la negligencia y la falta de humanidad del sector político. Toda la vida. Esta principalmente es responsabilidad, este error, este daño que le han ocasionado a Milagros Abigail. Primer responsable, la policía de la provincia. Usted, jefe de policía, no está capacitado para el lugar que ocupa. Debe dejar ese lugar y tener la humildad de hacer un paso al costado, porque no ha controlado a sus
Subordinados, usted no ha controlado a la gente que ha estado a cargo. Por eso ha pasado esta desastrosa actitud de este policía. Usted también nos debe la renuncia, señor jefe de policía, porque corresponde que lo deje de ser. El comité, el segundo responsable, 2 horas en la ruta, que me imagino que debe haber habido para que se le llene de moscas la herida a Milagros Abigail, debe haber habido mucha mugre por ahí cerca. El comité de emergencia de la provincia, ninguno está capacitado para ocupar ese lugar, menos usted, señor Elías Suárez. Usted es el primero que tiene que renunciar. Usted, desde muchos años, y sus compañeros jubilados de la municipalidad lo saben muy bien, por algo ellos, entre reuniones, se refieren a usted como el traidor. Lo conocen muy bien y ellos van a dar garantía de lo que digo. Usted hace muchos años desde que está en la municipalidad que hace daño y ahora nos sigue haciendo daño a toda la provincia. Usted no está capacitado para el lugar que está ocupando en la jefatura y en el comité. No está capacitado. Humanamente, lo único que puede hacer es generar maldad y daño. Y nosotros, los trabajadores de la salud, somos fieles testigos de cómo usted ocasiona fractura, de cómo usted, Elías Suárez, ocasiona daño y maldad. Toda la gesta que ha vinculado con la destrucción de nuestra lucha en el 2009 y 2010, la ha germinado usted, usted la ha ideado. Para lo único que es muy bueno, Elías Suárez, es para hacernos daño. Tiene que abandonar ese lugar donde está, porque no merecemos que nos sigan haciendo daño. Y yo no voy a aceptar ese comentario que hacen, tenemos el gobierno que nos merecemos. No. No nos merecemos nada de maldad, en lo absoluto, no nos merecemos nada de maldad. Y el resto del comité también tienen que renunciar, no están capacitados para el lugar. Y los cito a todos, uno por uno, que se sienten a debatir conmigo. Los cito a todos y lo hagamos públicamente para ver quién tiene razón, si el comité o Pablo Efrén, el defensor de la salud pública de Santiago del Estero. Y también quiero dejar claro que reclamo esto que estoy reclamando porque es una molestia generalizada de toda la provincia. Todos estamos disgustados y enojados. Y el área de salud, preferentemente, estamos muy molestos con la actitud que han tenido con Milagros Abigail, con su familia. Es deplorable y deshonroso para nuestro sistema. Sistema ficticio, fantasma, que no hay sistema de salud. Realmente es hora de que se comporten con la conducta y el nivel ético, social y moral como corresponde. Porque realmente lo único que han hecho desde marzo hasta hoy, 20 de noviembre, es hacernos daño. Lo único que han hecho, no nos han cuidado para nada. Salgan y escriban bien del gobernador hoy. Justifíquenlo, las actitudes que tiene y las medidas que realiza en realmente entorpecernos la mentalidad. Estamos con una salud mental mala, muy mala. Nuestra salud mental está en riesgo por cómo nos están tratando, por cómo nos tienen. Nuestros niños, el sufrimiento de nuestros niños,
¿Por qué? Explíquenme por qué. ¿Por qué siguen torturando y haciendo daño a nuestros niños? ¿Por qué? Explíquenme. ¿Por qué logran tanta maldad? ¿Qué es lo que ganan? Están destrozando a nuestros niños. El doctor Carlos Carvajal ha dicho: dejen en paz a nuestros niños. Dejen que se eduquen, que jueguen, que aumenten su inmunidad. Y es un científico pediátrico autorizado. Tiene una calidad médica indiscutida. Si un profesional de la salud de la pediatría lo dice, es porque sabe. Termínenla. Termínenla. ¿Qué quieren lograr? ¿Demostrar que saben gobernar? No saben. No saben gobernar. Así que, señor Gerardo Zamora, póngase la vestimenta y la piel de un santiagueño más, por más que su sangre no lo sea, pero tiene la obligación de trabajar y cuidarnos de verdad, porque realmente el pueblo lo ha elegido para ello. Si no se considera capaz de evitar otros llantos como el de Milagro Abigail, sea humano y humilde, dé un paso al costado. Nosotros podremos realmente elegir a quien corresponda para que ocupe de verdad y con gran humanidad ese cargo. Porque no nos está cuidando, usted nos está abandonando. Está permitiendo que pasen cosas horrorosas en la provincia. Y así no es. Yo les pido mil disculpas a todos mis seguidores por estar así, porque realmente hoy es un día feo. Hoy es un día malo. Y los santiagueños y Milagro Abigail no se merece esto. Perdón, pero no puedo estar de otra manera. Sí, logro estar bien, voy a hacer otro vivo para informar las novedades que acontecen con el Hospital Independencia. Ustedes ya saben, tenemos nueva dirección. Gracias a Dios, he logrado que me pueda recibir la doctora Dorado el martes. Así que, si me siento mejor, voy a hacer un vivo contando, ¿sí? Porque realmente el pueblo santiagueño merece saber lo que pasa con la salud pública, sobre todo en el Hospital Independencia. Salud. Y siempre salud.